Centro Comercial La Verónica. Situado en Antequera, en el corazón de Andalucía, con una superficie de 45.000 metros cuadrados, el Centro Comercial La Verónica le ofrece más de 60 tiendas, restaurantes, zona de esparcimiento para los más pequeños y de ocio, cine, hipermercado Eroski, gasolinera, cercano, cómodo y con gran facilidad de aparcamiento en sus tres plantas. Todo esto y mucho más lo encontrará en el Centro Comercial La Verónica, en Cuesta de Talavera sin número, Antequera. Teléfono 952 70 40 07, página web www.ccLaVerónica.com. Centro Comercial La Verónica, el centro comercial de Antequera y su comarca. Queda como momento histórico en su mandato, ¿no? En estos 8 años hemos visto muchos acontecimientos históricos y uno de ellos es del Angelote. En 1926 se cuenta cuando se bajó y ahora usted en 2 años, ¿no? 2010-2011, en la bajada y la subida. Sí, no, la verdad es que no puedo quejarme de los acontecimientos especiales que han ocurrido en estos 7 años y medio y no sabemos lo que ocurrirá en este medio año que queda hasta final del mandato, pero vamos, estas son cosas que ocurren cada cierto tiempo y esperemos que esta sea tarde muchísimo tiempo en tener que volver a bajarse, porque yo creo que ha sido una restauración completa, un refuerzo de todas las partes del Angelote tremendamente importante, un dorado que va a quedar espectacular en lo alto del chapitel de la Torre de San Sebastián y por tanto si no sufre deterioro y no tiene ningún tipo de problema, pues posiblemente esté en lo alto ya por el resto de la historia, con lo cual significa que seré pues el último alcalde que ha estado, no el último, no creo porque alguna vez ocurrirá, pero bueno, sí me ha cabido el honor de poder estar gobernando esta ciudad mientras se ha bajado y se ha subido uno de los símbolos y uno de los emblemas de Antequera. Esperando también que dé el sol, ¿no? Y que dándole el sol al Angelote tiene que brillar, como usted dijo en la presentación, por toda la comarca, ¿no? La verdad que la niebla de hoy lo está estropeando un poquito, porque nada más que la subida con el sol dando, pues tiene que ser todavía mucho más espectacular, pero vamos, tendremos muchos días de verlo en lo alto de la torre, de verlo de los distintos puntos de la ciudad y de ver, ya digo, una de las piezas que creo que han sido más conocidas en Antequera y que, bueno, nunca lo habíamos visto tan cerca. La verdad que este nublado, porque yo no sé si cuando lo teníamos en el ayuntamiento daba la sensación de un dorado demasiado fuerte, este nublado sí le da un tono, digamos, dorado un poquito más apagado, que a mí me gusta más, pero bueno, cuando lo veamos en lo alto son 50 y tantos metros de altura y por tanto sí lucirá en todo su esplendor. Cuando se ha bajado se han buscado documentos de cuando se subió a principios del 18. ¿El ayuntamiento ha colocado algún documento diciendo su restauración? Sí, está introducido en el brazo mediante un sistema de un tubo que no tiene ningún tipo de problema a la intemperie, que es totalmente estanco, y en él se habla un poco de lo que ha sido la historia, es decir, que el año del sexto centenario y del nombramiento como patrona a Santa Eufemia de Calcedonia, bueno, pues que precisamente con motivo del sexto centenario y la restauración del chapitel se ha bajado al Angelote, se ha restaurado, se ha puesto pues todas las personas que han participado en la restauración, a la entidad financiera que ha financiado tanto el dorado como la colocación en lo alto,
para que quede lógicamente hiperviva la historia, y cuando en el futuro ese mismo documento va a haber una copia que estará en el Archivo Histórico Municipal para conocimiento de y para consulta de todos los antequeranos, incluso se difundará a la prensa para que se conozca qué es lo que ha ido dentro. Y bueno, pues como se lo que se encontró, lo que se ha encontrado, es decir, normalmente este tipo de actuaciones lo que se deja es simplemente un recuerdo, por si le pasan 100 o 200 años, cuando se vuelva a recuperar o restaurar, saldrá ese pergamino donde pone las personas que participaron en la restauración. Había, no había dentro un pergamino, lo que había era un documento en el archivo que sí lo contemplaba, y había por lo visto restos de algo, pero como no estaban con, digamos, la solución de estanqueidad, pues resulta que esta se había deteriorado. Incluso se ha denotado que donde estaba la reliquia, que la reliquia de Santa Eufemia se retiró en un tiempo determinado, lo que existía era un San Juanito, es decir, una especie de grabado, que es lo que hay dentro justamente de lo que es el relicario, cosa que hasta ahora no se sabía y sí se ha documentado ahora en esta bajada, ¿no? Y con el 26 se volvió a colocar desde la Encarnación. 26 sobre roca. Me están esperando para la bendición. Thank you.
volando, está levitando. Gracias.